Arrancamos con el show de goles de la novena fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol. Centro de Orlando Caruso. El cabezazo de Palaro corrige Bonancea y ganaba Independiente 1-0 a Federación en su cancha y de local. El equipo de Riboneto abría el marcador. El centro de Caruso va a llegar Palaro. El cabezazo y le queda Bonancea que de zurda abría el marcador 1-0 para Independiente. Va la pelota para Bonancea, no la puede dominar, pero después gana en velocidad, no lo puede cruzar Núñez. Remata, tapa el arquero y en segunda instancia convierte Alan Bonancea el segundo gol de la tarde para que Independiente se ponga arriba 2-0. Ahí está Bonancea, el remate, tapa el arquero en el rebote, le queda otra vez a Bonancea para poner el 3-0. Se escapa Orlando Caruso, se mete en el área, tres dedos hacia adentro para que aparezca Sergio Salcedo. El pelo Salcedo para poner el 3-0 en el arranque de la segunda etapa. Independiente le ganaba a Federación 3-0. La llegada de Caruso, el último refuerzo de Independiente para que Salcedo ponga el 3-0. Pelotazo que va a bajar Palaro para Bonancea. Se mete en el área Bonancea, se pone bien de derecho, perfil, cara interna para definir y poner el 4-0. El tercer gol en su cuenta personal de la tarde para Alan Bonancea. Este chico que viene libre de Lanús y que es el centro delantero que tiene Independiente. Y el resultado 4-0 ganó Independiente a Federación. Nos vamos a la cancha de Huracán, centro de Bazán. La peina Malpassi y por detrás de todo aparece Valerga para poner el 1-0 sobre 9 de julio. El centro de Bazán otra vez. Malpassi que gana en el aire y Valerga que termina empujando antes que ingrese y convierta el 1-0 para el equipo de Pelotín Gasparini. Acá se va el Mudo Ledesma. Atención con el Mudo, le pega tres dedos. La pelota se mete por encima de Arévalo. Para mí hay una complicidad del arquero Arévalo a la hora de sacar esa pelota, porque no está tan mal parado. Viene el remate por encima y se le mete a Arévalo. Golazo, diríamos, de Ledesma para poner el 2-0. 9 de julio que no se rendía, iba en busca del descuento. Viene el desborde, la deja pasar Crespo, aparece el Nano Ferrari. El remate se le desvía a Maggi y era el 2-1 a favor de Huracán y era el descuento de 9 de julio. Este goleador que tiene 9 de julio, el Nano Ferrari, ahí viene el centro. La va a dejar pasar Crespo, lo ve a Ferrari que viene de frente. El remate se desvía en el defensor. Y era 2-1 y resultado final. En cancha de Huracán ganó el Globito 2-1. Nos metemos en la cancha del Depor. Centro de Maroni, cabezazo de Melano en la punta del área chica. Y era gol de Deportivo, que pasaba a ganar 1-0 sobre Chañarense. El centro de Maroni, de zurda, se viene abriendo, cabecea Melano agachándose. Patea Palacini, ganaba el equipo de Bersagnún por 1-0. Pelota para Mazzoni. ¿A quién se la da? A Maroni. Remate de Maroni. Empeine de zurda y adentro. Ganaba Deportivo ahora 2-0. Por intermedio de su capitán y su número 10, Maroni. Parte de afuera del pie para el remate y poner el 2-0. Va a atacar Chañarense, se va a venir Ripacoli, el remate y la floja respuesta de Maturana habilita a García, que en dos tiempos termina convirtiendo el 2-1 parcial en la cancha del Depor. Ahí está el remate de Ripacoli, la tapada de Maturán que queda corto ahí, se la gana bien García, en segunda instancia el arquero y después remata cuando había dos jugadores cerrando y ponía el 2-1. Para el equipo de Chañarense. Va a venir el buscapié de Maroni, de Mazzoni. ¿A quién encuentra? A Maroni. Está siempre en el área, el negro Maroni, para poner el 3-1. Y su segundo gol en su cuenta personal en la tarde.
Buscapié de Mazzoni. Por abajo, ¿quién encuentra? La rodilla de Maroni. Ganó el Depor 3-1. Estamos aquí, en cancha de Centenario. El que va a desbordar es Román Miñani. Se le escapa el marcador, mete el centro a la carrera que parecía para Calegari, aparece por detrás de todo Santiago Pereira. Acomoda la parte interna del pie derecho para ponerla lejos del alcance de Claudio Díaz y poner el 1-0 para el equipo de D'Amato. Tomó este centro de Miñani que parecía para Calegari. Ahí viene el centro de Miñani, es muy alto, muy pasado. Pereira en un solo toque, él ya sabía lo que iba a hacer. La iba a poner allá, lejos del alcance de Díaz, contra el palo izquierdo. Ganaba Centenario 1-0. Engancha Matías Lunari. Mete centro de zurda. El cabezazo de Miraglio para sacarla. Viene de frente Mariano Aragua. Le pega con todo el empeine del pie derecho. Fuerte y abajo. Imposible para el arquero. Ganaba Centenario 2-0 en el arranque de la segunda etapa. El rechazo corto de cabeza. ¿Quién aparece de frente? Mariano Araguaz. Bien parado. Fuerte y de una adentro. Imposible para el arquero Claudio Díaz, que se estiró pero no llegó. Ganaba Centenario 2-0. Engancha Pereira, lo busca Taylor. Taylor lo va a buscar a Calegari. En el medio corta Pontoni. Aparece Mariano Araguaz jugando de una para Martínez. Y Martínez hace esto. Le apunta al palo izquierdo. Lejos del alcance del arquero. Y el tercer gol en cancha de Centenario. Que ganaba 3-0 sobre Alianza. Y se colgaba de la punta del torneo. Se la da la Guas y Martínez ya sabe lo que va a hacer. La va a tirar ahí. Al palo izquierdo de Claudio Díaz. Para que sea gol y 3-0 definitivo de Centenario sobre Alianza. Estamos en la cancha de Arteaga. Va picando Cosoli. Centro largo de Cosoli. ¿Quién cabecea? Juan Pablo Chimini. La pelota en línea dijo que picó adentro. Por más que Juárez la empujó, era gol de Arteaga y de Juan Pablo Chimini. Ganaba Arteaga sobre Belgrano 1-0. Ahí está el centro de Cosoli. Y el cabezazo de Juan Pablo Chimini, que hace estéril la estirada de Caroli. Ganaba Arteaga el equipo de Lombardi por 1-0. Sacaron del medio, ni un minuto más tarde, la recuperó Juárez. Vino para Capelli, Capelli enganchó y un clásico de Capelli. Tres dedos del pie derecho, lejos del alcance del arquero, para poner el 2-0 parcial en la primera etapa. Ahí está la pelota de Juárez, que lo ve picar a Capelli. Capelli que amaga patear, engancha, hace pasar del largo el defensor y el tres dedos del pie derecho se le escapa de Caroli por abajo. Ganaba Arteaga 2-0. Va a salir Belgrano en busca del descuento en la segunda etapa. La hace bien Ferranti. ¿Quién aparece? Se filtra en el área Piñero. La hace fantástico ante la salida del arquero, que lo deja tirado en el piso y define de zurda el negro Danilo Piñero. Entra por detrás de todos, pide en posición adelantada, toca con la parte de afuera del pie para poner el 2-1 parcial. Sale Arteaga del fondo. Pelotazo de Porté. Regala la pelota para Ojeda. ¿Quién aparece? Piñero. Pero ahora de derecha. Y por encima del arquero. En un ratito, Belgrano empataba el partido. De perderlo 2-0 a ponerse 2-2. El equipo de Buleri. El cabezazo de Ojeda. ¿Quién aparece? Piñero. No se puso de zurdo. Se tuvo fe de derecha. Y lo definió arriba, empataba Belgrano, pero apareció Capelli. Se llevó a todos a la rastra, metió este taquito. Cosoli trabó, ganó, metió este centro. Por detrás de todo Sosa hizo eso. Paró la pelota, la mató. Y después remató ante la salida del arquero para poner el 3-2 parcial en cancha de Arteaga. El centro perfecto de Cosoli. Sosa que calcula el error del defensor. La baja de zurda. Fantástico y define fuerte arriba. Era 3-2. Rechaza Belgrano. Borsini la pone en el área. ¿Quién aparece? Sosa, que todo lo que anda dando vuelta en el área lo tira adentro. Ahora con tres dedos de pie zurdo para poner el 4-2 para el equipo de Arteaga, que también lo sube a la punta del torneo. Ahí está el pase de Borsini.
buscándolo a Sosa, sale de la jugada, vuelve a entrar, está habilitado Sosa y le pega tres dedos lejos del alcance de Caroli. Gana Barteaga 4-2. Sobre el final, después de este lateral, hace esta jugada Piñero, lo va a habilitar bien a Marcelo Ojeda, que ingresa y remata por abajo de las piernas del arquero y ponía el 4-3 definitivo para la victoria de Arteaga sobre Belgrano. Ahí está el muy buen pase de Piñero, entre líneas, aparece Ojeda como centro delantero y define por abajo del arquero. Con ese gol terminamos el show de goles de la novena fecha de la Liga Interprovincial de Fútbol.